Bueno, estimado, entonces vamos a hacer un ejemplo, dos ejemplos prácticos de prueba de estrés o de carga con nuestra herramienta JMeter. Lo primero que tenemos que hacer, como quedamos en el último video, es ejecutarlo. Yo aquí ya lo tengo en el escritorio. Vamos a JMeter, vamos a BIM y buscamos los archivos que sean tipo JMeter. Pero nos aseguramos de escoger el que esté denominado como archivo por lotes de Windows. Listo. Aquí ya lo tenemos ejecutado. Lo primero que voy a hacer por el tema de orden es crear una carpeta aquí en el escritorio. Voy a llamarla test, o más bien ejemplos de test, para que nos quede pues allí todo lo que vayamos a grabar. Hecho esto, voy a crear una primer prueba. Vamos a hacer el paso a paso. Entonces, aquí en la interfaz, básicamente vamos a crear una nueva prueba. Archivo nuevo. Vamos a colocarle aquí el nombre de la prueba. Entonces, vamos a colocarle test del método get. Vamos a obtener una información utilizando el método get. Y para hacerlo vamos a utilizar un sitio pues que está alojado en la nube que nos sirve para hacer pruebas. Hecho con ese fin, ¿no? Que se llama DemoQA. Este lo utilizan muchos frameworks de testing como Selenium y otros frameworks específicamente diseñados para testing. Este sitio nos permite hacer pruebas de carga y de estrés. Obviamente haríamos este mismo procedimiento muy parecido pues ya con una aplicación nuestra real, teniendo pues los accesos, ¿no? Entonces en DemoQA están y vamos a hacer la primera prueba. Vamos a ir por Elements y aquí, como pueden observar, los invito a que pues miren este sitio. Tiene diferentes elementos para probar. Por ejemplo, ahorita haremos una prueba de formulario. Seleccionando Textbox nos da un formulario ya prediseñado para mandar una información. Pero en este caso pues voy a hacer la primera prueba. La prueba más básica, que es obtener simplemente la información. Entonces, vamos para acá por Elements y tengo aquí disponible esto para que creemos la prueba. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ubicarnos aquí y vamos a guardar nuestra prueba. Voy a, para orden, voy a guardarla en el escritorio en nuestra carpeta de pruebas. Ejemplos de test del método get y la vamos a salvar, para que no nos vaya quedando allí todo. En primera instancia vamos a crear aquí, vamos a decirle botón derecho y le vamos a agregar el thread o user. Thread user, ¿a qué se refiere? La cantidad de hilos o requerimientos o requests que le voy a hacer al sistema, ¿sí? Esos requests o hilos los puedo hacer con método get o con método post, pero en este caso estamos haciendo un método de get. Es decir, la cantidad de peticiones serían los threads que le voy a hacer en un periodo de tiempo. Entonces vamos a escoger Add Thread User o hilos o peticiones y voy a seleccionar Thread Group, grupo de peticiones. Voy a colocar aquí, para que nos quede el ejemplo práctico, hilos o peticiones. Vamos a guardarlo. Y vamos a analizar esa primera parte. En comentarios voy a colocar cantidad de peticiones. En este caso va a ser el método get. Bueno, vamos a traducir rápidamente. Action to be taken after a sample error. Acción a ser tomada luego que ocurra un error. Continuar. Arrancar con el siguiente bucle. Parar el disparo de hilos. Parar la prueba. Y parar totalmente la prueba. Vamos a dejarlo en continuo. Vamos a este punto que es el que me interesa específicamente. Thread properties o propiedades de los requerimientos o peticiones. Número de threads o de peticiones. Voy a colocarle para este ejemplo 10 peticiones sencillas. Ramp up period o seconds. Es decir, los ciclos de tiempo o las ventanas de tiempo en las cuales voy a hacer estas peticiones o hilos, ¿sí? Es decir, si tengo 10 peticiones y voy a hacer una por segundo, en este caso un segundo, pues obviamente probablemente mi test se demore 10 segundos.
Puedo colocarlo en un ciclo repetitivo, loop count, digamos, que haga lo haga en un conteo, en un bucle, o que lo haga infinito. ¿Sí? Loop count, voy a colocarle, digamos, 10. Entonces me repetiría 10 veces las 10 peticiones, 10 por 10, 100, serían 10, 100 segundos. Estaríamos hablando de 1 minuto y 40 segundos. Pero en este caso, pues no lo voy a colocar. Voy a dejarlo tal cual como estaba de fábrica. Y no vamos a hacer nada más. Entonces quedaría. Vamos a dejarlo uno. Solamente un loop. Un ciclo nomás de 10 peticiones en una ventana de tiempo de 1 segundo. Es decir, se va a demorar al final 10 segundos. Bueno, a estos hilos a peticiones me ubico sobre ellos, le digo botón derecho, adicionar, y le voy a escoger, por supuesto, por la opción de sample, el tipo de petición. Voy a ir, aquí tengo muchas para diferentes tipos de pruebas, y la que me interesa es la prueba HTTP request, que es una petición por el protocolo HTTP. Allí me sale. Vamos a colocar acá la prueba, entonces vamos a configurarla. Donde dice server name o IP, pues va a ser obviamente mi sitio. Voy a copiar tal cual todo eso. Lo voy a pegar acá. Aquí no es necesario dejarle este protocolo porque lo coge automáticamente. Y esta subpágina, slash elements, voy a cortarla con el slash incluido y voy a colocarla aquí en par. Revisemos. Nos quedaría petición HTTP request. Este sería método get. Si quieren, pues para que les quede bien documentadito. Server name, pues la dirección democuba.com, y el path va a ser slash elements, que es la página que yo estoy testeando en este caso, que sería aquí elements, la que me da pues, para hacer pruebas en el internet. Por supuesto, verifico que tenga el método get, y como tiene el método get, pues no necesito parámetros ni enviarle datos por body. Vamos a guardarlo. Y ahora lo siguiente es generar, una vez que haga el test, los tipos de informes de las pruebas. Entonces vamos aquí a los hilos o peticiones nuevamente, botón derecho, voy a agregar y voy a al punto donde dice listener o escuchador. Y aquí tengo varios. Por ahora voy a agregarle tres. View result tree, ver los resultados en un árbol. Y queda agregado, no hay que hacerle mucho. Nuevamente, hilos y peticiones, voy a agregar. Listener, y voy a agregarle View Results in Table, ver los resultados en tabla. Y pues ya queda agregado la otra salida de los resultados del test. Y nuevamente voy a hacer el tercero. Add Listener, y voy a agregar una gráfica de resultados. Vamos a ver cómo nos va con esta gráfica. Esta gráfica, voy a asegurarme que esté a este nivel. Voy a eliminarla. Botón derecho. Y aquí en los hilos y peticiones voy a intentar nuevamente agregar el escuchador, que es una gráfica de resultados. Listo. Ahora sí quedan al mismo nivel. Verificamos. Voy a guardarlos. Y para ver el efecto de la petición, si todo está bien, voy a pararme donde dice View Result Stream y vamos a ejecutar la prueba con este botón, que es el botón Start, y vamos a ejecutar la prueba. Aquí me sale el resultado en el estilo de árbol. Voy a mirar, digamos, este, voy a ampliarlo un poquitico más. Y aquí hay mucho que ver. Entonces primero vamos a hacer el desplegar, obviamente serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 peticiones que hizo, 10 hilos, y vamos a estudiar con detenimiento cada uno de los hilos. Entonces, por ejemplo, este primer hilo, el sampler, fue el primero, el tiempo de conexión en milisegundos, la latencia o demora en atenderlo, 360 milisegundos, el tamaño de la petición. Sí, en este caso el código de respuesta fue 200, o sea que se conectó e hizo la lectura por el método GET exitosamente. El mensaje de respuesta fue OK.
¿Cuál fue el request que le hicimos? Pues obtener un data, get data, nuevo envío. Vamos a ver cuál fue el header de la petición. Se lo hicimos desde nuestro aplicativo, pues que está hecho en Java, por supuesto. Y la respuesta, pues aquí me llega, obviamente, en el código desde mi servidor. Recuerden que ese servidor pues está hecho para pruebas, ¿no? Y eso mismo lo puedo observar para cada una de las peticiones. Vamos a observarlo en la tabla, es más o menos lo mismo que la anterior. ¿Sí? Aquí nos muestra los tiempos en milisegundos. Observen que hay momentos que tiene picos de demora y otros donde se demora menos, por supuesto, de acuerdo al flujo. Pero tiene un porcentaje de respuesta de 992. Y es decir, todos tienen el estatus con la flecha, pues, es decir, todos tienen estatus 200. Los tiempos de conexión y los tiempos de la latencia. Y vamos a observar la gráfica. Pues la gráfica obviamente nos muestra, vamos a ver, digamos, voy a quitar la desviación y solamente voy a mostrar la data. Pues realmente el envío de datos fue en un marco de tiempo muy corto, que fue de 10 milisegundos, o sea que de pronto la gráfica. No me es visible, ya voy a hacer una petición un poco más grande a ver si generamos una gráfica más diciente. Entonces vamos a los hilos de peticiones nuevamente y vamos a decirle que le vamos a hacer 100 peticiones. Vamos a guardarlo, voy a pararme en Results Tree. Antes de hacerlo, voy a limpiar este que fue la última petición, el último test. Entonces para eso voy a estas herramientas que dicen Clear o Clear All, voy a ir a Clear All. Limpiamos, estamos listos allí y voy a ejecutar la nueva carga, pero en este caso mi request va a tener 100 hilos. Me paro en Results Tree y ejecuto. Simple vista se ve que todos tienen una ejecución efectiva, perdón. Voy a la gráfica de resultados, ya es más diciente la gráfica. La desviación, el porcentaje, y voy a mirar la data, que es lo que me interesa. Sí, estuvo más o menos en el rango. Esta gráfica obviamente es lo que me está llevando a detalle esta, sí, que obviamente me está mostrando que en algún momento hay mayor latencia o menor latencia. Por ejemplo, este paquete, el paquete 6, tuvo un poquitico más de demora o latencia. Estamos hablando de milisegundos, sí. Tuvo un tiempo obviamente mayor de conexión, en todo mandé el mismo tamaño de paquetes de datos en cuanto a la petición y el tiempo pues de respuesta. Esto pues obviamente nos lleva a analizar diversos temas. De pronto, si es que ya si estoy hablando de una petición, un GET, tal vez mi consulta que la genera está dando demasiados giros, tal vez estoy haciendo bucles innecesarios en mi SQL. Ya usted pues con esta información puede tomar decisiones del tipo desarrollador. Vamos a guardar esta prueba. Sí. Y vamos a guardar, a revisar en mi carpeta de trabajo que estamos llevando. Pues la información ahí me queda tal cual como la acabamos de generar.